algo que desde luego nosotros de partida salimos con las mismas ganas que la segunda parte, solo faltaba, con la misma idea incluso. Pero bueno, a veces las circunstancias de los partidos mandan, ¿no? Los contrarios también juegan y bueno, es cierto que ayer pues bueno, fue una primera parte complicada, ¿no? Tuvimos que corregir algunas cosas de cara un poco a la segunda parte. Bueno, nos encontramos un equipo, bueno, como esperábamos, ¿no? En un muy buen estado de forma, muy dinámicos, valientes. Y bueno, y nos costó un poco pues bueno, defender un poco esas situaciones, crearon algunas opciones, pero bueno, creo que el partido estaba para cualquier equipo, ¿no? Nosotros también, cuando llegábamos a campo contrario, creo que dábamos también constantemente sensación de peligro y bueno, y el partido estaba para cualquier lado. Tuvimos la fortuna de ponernos por delante y bueno, y luego la segunda parte pues creo que sí que el equipo leyó muy bien el partido, supo jugar a favor de nuestros intereses y bueno, y se vio una muy buena segunda parte en la línea de lo que marcaba en ese momento el partido. Le llegué a hablar de permanencia, pero con 34 puntos yo creo que la afición ya no está mirando la permanencia, está mirando más arriba. ¿Vosotros realmente estáis mirando más arriba o bueno, o seguís el discurso de Mendilibar? Sí, sí, desde luego que lo seguimos. En ese sentido estamos bastante tranquilos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser realistas, ¿no? Al final es una liga muy apretada en la que estamos 10-12 equipos en escasas diferencia de puntos y bueno, y nos tenemos que dar cuenta que parece que cualquiera de esos equipos gana un partido y mira a Europa y pierde un partido y mira hacia abajo. Son análisis demasiado drásticos, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que ir partido a partido. Ayer fue un paso grande hacia la permanencia, es el único en lo que pensamos y la ambición la tenemos que mostrar en cada partido, ¿no? En intentar cada partido pues acabar un poquito más arriba, sumar puntos y conseguir cuanto antes el objetivo del club, que es la permanencia. A partir de ahí, pues bueno, intentaremos quedar lo más arriba posible y ya te digo, y nosotros tenemos que estar tranquilos, no darle demasiadas vueltas a las cosas, como digo, analizar las cosas con realismo, la diferencia entre muchos equipos es mínima y por tanto ni debemos hablar de otras cosas porque bueno, la realidad nos marca que en cualquier momento puedes ir hacia arriba.